Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Bueno, como ven, estoy acá en mi cuarto. Por acá ya son las 10 de la mañana. Nosotros hace rato con Magnolia hemos tomado desayuno. Mi Margarita está bañándose porque hoy día va a entrar a clases como a las 11 de la mañana y ahorita está preparándose para irse al colegio. Mi Magnolia aún está en pijamas. Le voy a cambiarle. No sé qué ropa le voy a poner. Vamos a ver. Por acá tengo su cunita y su pequeño closet. Como está haciendo gris, está haciendo un poco de frío. Le voy a poner este overall, vean, con una blusita o no sé, voy a ver. Acá tiene como politos, blusita. Debe ser esto. También podría ser esta blusita. Voy a ver, tal vez le pongo esto, pero está... No, tal vez sí. Esta blusita le voy a poner con su overall. Hola. Bueno, como ya son las 10, le voy a cambiar. Está luchando para subir a la cama. ¿Quién es suya? ¿Te voy a ayudar ya? Un empujón porque todavía la cama es grande para ella. Está mi Magnolia. Ella me desordena mi cama. Ya bueno, le estaba diciendo que le cambio y también le voy a acostarle para que duerma de una vez porque hace su siesta en las mañanas y en las tardes. Si no hace siesta, está muy fastidiosa, está que llora y su día lo pasa mal, mal. No sé, creo que a otras mamás no les pasa eso, pero si ella también no hace las siestas, en las noches también se levanta. No sé, creo como que le afecta en sus sueños y está que llora en las noches. Hay que respetar su rutina, ¿no? De sus sueños de Magnolia. Amigos, vean, ya le he cambiado. Esa es mi palmerita, es, vean su cabellito como es. Hola, hola. Vamos a acostarnos, hijita. Tú te vas a acostar, yo no. Amigos, le acabo de acostar a Magnolia. Seguramente de acá a 5 minutos se va a dormir. Le he puesto su cajita musical. Siempre le ponemos eso para que pueda dormir. Margarita ya se alista también. Ella ya se ha duchado todo. Todo eso lo ha hecho antes que Magnolita se vaya a dormir, porque si no va a ser bulla y Magnolia no va a poder dormir. A las 11 tiene clases Margarita, así que ya está lista. Nada más no se va a esperar acá en casa, hacer algunas tareas, va a chequear y ya después se va al colegio. Y bueno, para esta tarde yo voy a cocinar. Voy a hacer algo fácil. Siempre hago algo fácil, creo. Voy a hacer pastas a la carbonara. Ahorita no me voy a poner a cocinar porque si no las pastas se pegan. No, las pastas se tienen que hacer como unos 10 o 15 minutos antes de sentarnos a la mesa a comer, ¿no? Eso ya lo voy a hacer como a las 12 de la tarde para comer a la hora que venga Margarita, que es las 12:40. Por ahorita, pues como tengo tiempo y la casa ya está limpia, la cocina, todo eso ya limpié en la mañana que no les pude grabar. Me voy a poner a ver todavía los comentarios porque siguen llegando comentarios y ponerles corazoncito. Y nos vemos después.
Como vieron, en verdad hice una comida fácil, pasta a la carbonara. Buen apetito con todos. Amigos, ya hemos terminado de almorzar. Margarita se ha ido otra vez al colegio. Va a estudiar como hasta las 4, 4 y media. Y por acá me estoy poniendo seria mis cosas. Él levanta los platos, todo he lavado. Ahorita voy a tender la ropa porque hace rato me puse a lavar en la máquina la ropa y mi Magnolia está acá con la ñusta. Estoy en su cuarto de Margarita, estoy tratando de ordenar algunas cositas porque a veces mi Marga no tiene tiempo, entonces nada más voy a ordenar sus ropas que se pone. Ya ve, ahí está la ñustita, entonces le he caído cosa. Ay, me da miedo de acariciar porque ya sabe morderse esa ñusta. Acabamos de dar comidita. Por acá tiene pasto. Magnolito también le estaba dando pasto hace rato a la conejita. Salúdales a los amigos, ñustita. Diles hola, mis amiguitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Estoy comiendo acá. Déjame tranquila comer. Mi pollinita. Ñustacha. Ñustacha. Ñustacha hermosa, bonita. Mi ñustita hermosa, preciosa. Te dejo ya. Ya bueno, mis amigos, vean, ya le he colocado sus poleras. Ahí Margarita usa bastantes poleritas. Ya está ahí todo. Ya está ordenado. Vean, ya está. Ya terminé de tender la ropa. La verdad que mientras estaba tendiendo la ropa también le di leche a Magnolia y se había mojado todo su pantalón. Tuve que cambiarle. Ahí Magnolia estaba jugando con ñustita. Voy a ir a chequear qué está haciendo. ¡Ay, mi plumerito, mi plumerito! Mi plumerito, vean su cabecita como es, con su plumita acá. ¡Su plumita, su plumita! Ya bueno, le vamos a dejar ahí, que se distraiga un rato. ¿Cómo que estás dando beso ahí a la muñeca, hija? ¿Cómo le da besito a la muñeca y a mí? Dame mi beso. ¡Ay, qué rico! Mira, mi amorcita. Qué cariñosita es la Magnolia. Amigos, llegó la hora del gutem y Magnolia se acaba de levantar, así que voy a darle piña. Ayer he comprado, hace 2 días creo, ya no me recuerdo, que fuimos al supermercado, he comprado piña, ojalá que esté rico. Voy a pelar y picar para darle a Magnolia. Yo también voy a comer, mi Margarito todavía no regresa del colegio. Thank you.
Amigos, vean, ya terminé de picar la piña. Acá tenemos para Margarita y para mí. También tenemos para Magnolita. Y bueno, lo que sí he guardado, vean, esta es la parte del centro de la piña. Eso sí lo voy a guardar porque para hacer un desayuno, no sé, un refresco tal vez. La verdad que probé un poco de piña. Está dulce, está muy rico, ¿eh? ¿Sí? De mi hijita. Hoy se le ha bajado su plumerito, vea. Amiguitos, no sé a qué hora va a venir el Matsito por acá. La verdad que ya son las 8:30 de la noche. Espero que ya esté llegando porque ya terminé de hacer la cena. En verdad que, como ya les hemos contado, que en las noches estamos comiendo ligero. Pues hice nada más una ensaladita de calabacita con zanahoria y algunas hojas verdes que le he puesto ahí. Y he sancochado huevo. Y de postre vamos a comer fresitas. Nada más que las fresas le he tapado porque Magnolita si no come la comida y se va a comer todas las fresas. Ya vean, por aquí está mi ensaladita. Como pueden ver, acá está la ensaladita. Esto lo voy a mezclar bien para servirles. Vamos a acompañar con huevito. Y por acá tenemos las fresitas. Les he lavado las fresitas también, lavaditas. Hola, voy a servir y ya vamos a comer. Buen apetito, amigos. Acaba de llegar el Matsito justo ahorita. ¿Quién está por allá? Amiguitos, por acá ya hemos terminado de cenar, nada más que a mí me ha dado el frío, no sé por qué me he puesto acá mi abrigo. Estaba trabajando, editando los videos y me dio un frío, así que me he abrigado con este abriguito que ven. Ya se terminó mi día, ha sido un día cansado, ya que en verdad que cuando Matsito está en casa pues me ayuda con algunos quehaceres de la casa, porque él también les ha contado que la serie donde está trabajando pues ya está terminando, así que tiene más tiempo libre en casa y me ayuda. Ya le tengo acá a mi Matsito en casa, ya se ha bañado porque ha venido sudando. Pues ustedes no sé si han visto el video que él ha hecho, un paseo por París en bicicleta, así que los que no han visto, pásenlo a ver. Y bueno, mis queridos amigos, ya nos vemos con todos ustedes en el siguiente video y les mando mis abrazos grandes de oso. Cuídense mucho, chao.